Es una pena que no haya una visión de conjunto, ¿no? Porque ellas dos siempre se han considerado en los manuales de literatura pues la mujer de Alberti, la mujer de Altolaguirre, pero no como individualidades, como personas individuales, como escritoras, ¿no? Por sus propios méritos, cuando se las nombra, que no se las nombra siempre, pero cuando se las nombra solo y exclusivamente en esta faceta. Con lo cual sería muy interesante si alguien se dedicara a estudiar este aspecto que todavía pues, no ha sido suficientemente estudiado. Y yo creo que si se hiciera se descubrirían todas estas similitudes que hay entre estas mujeres que aparte de ser las compañeras, las mujeres de los escritores, ellas mismas escriben y promueven la cultura, ¿no? Las escritoras deben aparecer en los índices para completar la historia, para rellenar los huecos y, por supuesto, para enriquecer, para darle valor a la historia. Valor en el sentido pleno. Valor es aquello que es valioso. Y lo valioso, desde luego, es aquello que es completo. Y, sin embargo, y paradójicamente, la palabra de la mujer está a menudo vinculada a esta poética del vacío y del abismo. Las dos editaron varias revistas muy importantes de poesía, pero fueron además las fundadoras de esas revistas de poesía. Fueron las fundadoras y luego eran las que tenían la correspondencia, buscaban pues, los inéditos de los otros poetas de la generación del 27 y de otros intelectuales que participaban en esas revistas, ¿no? Los pintores que pintaban o que hacían bocetos para las revistas, ¿no? Las dos tuvieron una actividad muy fuerte en la editoría. Quizá María Teresa León es más conocida porque ella actuó como propagandista también, ¿no? Durante la Guerra Civil, o sea, durante la Guerra Civil desarrolló una labor muy intensa y que se conoce mucho más. Comenzó por toda España la caza del hereje, del masón, del comunista, del soldado republicano, del que no estaba casado por la Iglesia, del que leía libros prohibidos, del que expresaba su descontento hasta por escrito. ¿Cómo fiarse de gente que ha combatido a Dios? Ahí lo que dan es de nuevo la medida de la gran desmedida de la mujer, la gran capacidad creativa, la gran capacidad creadora, y sobre todo esa gran capacidad de hacer converger intereses colectivos, aceptando estar detrás del espejo. Y vuelvo con esa metáfora surrealista. Y en este sentido sí que fueron figuras absolutamente no ejemplar, sino axiales, fueron unos ejes para precisamente que el grupo pudiese funcionar sin ella reivindicar en ningún momento un lugar primero. Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo, se repartió mi alma para formar tu alma, y fueron 9 lunas y fue toda una angustia, de días sin reposo y noches desveladas. Y fue en la hora de verte que te perdí sin verte, de qué color tus ojos, tu cabello, tu sombra, mi corazón que es cuna que en secreto te guarda, porque sabe que fuiste y te llevó en la vida, te seguirá meciendo hasta el fin de mis horas. María Teresa León, su ideología socialista, ¿no? Reformista, pues la lleva a ocuparse, a tomar parte activa, dijéramos, en lo que como puede, ¿no? Como los intelectuales, como los demás intelectuales de la época de izquierdas creen que pueden ayudar, pueden aportar algo a la causa, ¿no? Republicana. Entonces, pues aparte de escribir panfletos y ocuparse de otras cosas, ella lo que hace pues es hacer teatro para los milicianos, ¿no? Para el ejército republicano. Por lo tanto, yo creo que en ella la causa republicana es más fuerte, porque en ese contexto histórico es una circunstancia tan, dijéramos, tan trastocadora, que no hay sitio para más cosas, ¿no? No hay sitio para otras ideologías. Pero lo que sí está claro es que su visión de las cosas, su visión de la literatura, es desde luego una visión femenina, ¿no? María Teresa León, la mujer que casi a través de 50 años compartió su vida, compartió sus ideales y además de todo eso tuvo una gran personalidad, fue una mujer luchadora, una mujer muy comprometida políticamente, una mujer que tiene una obra literaria espléndida. Ven a mí que vas herido, que en este lecho de sueños podrás descansar conmigo. Ven, que ya es la medianoche y no hay reloj del olvido, que sus campanadas vierta en mi pecho dolorido. Tu retorno lo esperaba, de un ángulo de mi vida, voz sin voz me lo anunciaba. La obra de Concha Méndez pues es bastante copiosa, son 9 libros de poesía que publicó. Quiero decir que no era una autora que se pueda considerar, pues que se pueda despachar como una poetilla, diría yo, ¿no? Entre comillas, porque bueno, alguien que tiene una obra de 9 libros de poesía creo que puede de hecho y de derecho pues entrar dentro de la literatura, pero es que el canon literario se ha hecho siempre con criterios absolutamente masculinos. Porque la mano que escribe la historia pues no ha tomado nota de ese registro y entonces no lo ha apuntado, y cuando uno no dice, uno no es, porque uno es en la palabra, y uno es en la palabra que es dicha, igual que uno es en la mirada que es construida, si no, uno no es. Y eso es válido para León, es válido para Méndez y es válido para muchas escritoras, para muchas creadoras, para muchas artistas. Y yo siento que me hice del roce de tanta gente, de la monjita, de la amiga de buen gusto, del tío abuelo casi emparedado, del chico de los pájaros, del beso, de la caricia, del insulto, del amigo que nos advirtió, del que callado apretó los dientes y sentimos la mordedura. Todos, somos lo que nos han hecho, lentamente, al correr tantos años. Cuando estamos definitivamente seguros de ser nosotros, nos morimos.